con la demagogia con la que han actuado este grupo. Intentan con su argucia distraer la atención de los ciudadanos, pero yo creo que ya los linareses ya no los creen. Están intentando tapar sus problemas con argumentos poco creíbles o nada creíbles. En ningún caso hay incremento de la presión fiscal ni subida de impuestos, como ellos dicen. Lo primero que tienen que decir, para tener bien informados a los ciudadanos, es que para subir cualquier tipo de impuesto hay que aprobarlo en el Pleno. Y hasta ahora mismo no se ha hecho ningún Pleno para ello. Cuando hicimos la presentación de nuestro presupuesto, dijimos que era realista, equilibrado, responsable y, sobre todo, ejecutable. En este equipo de gobierno se presentó un presupuesto con inversiones reales a acometer en este ejercicio y que basa su ingreso en estimaciones de derechos reconocidos que ha habido en este ayuntamiento en las ejercicios anteriores y teniendo en cuenta criterios objetivos. Por ejemplo, en impuestos indirectos, donde está incluido el IBI, el impuesto de vehículos, el IAE y plusvalía, en el año 2022 se recaudaron por derechos reconocidos por importe de 19.850.000 euros. Los derechos reconocidos del 2023 han sido 20.500.000 euros. El presupuesto que nosotros hemos planificado ha sido de 21.126.000 euros. ¿En qué nos hemos basado para hacer el mismo incremento del 2022 al 2024? No hemos basado en nuevas construcciones que ha habido en Linares, en ampliaciones y teniendo en cuenta los edificios censados en el catastro. En el año 2021 había censado, tanto en viviendas, locales y naves, había censado 45.596 edificios. En el año 2022, 45.637. Y en el año 2023, 45.827. Es decir, que ha habido un aumento progresivo de construcciones y edificaciones nuevas. En impuestos de circulación de vehículos pasa exactamente igual. Ha habido un incremento de los vehículos en circulación en Linares. En el año 2021 había 32.351 vehículos. En el año 2022, 32.494. Y en el año 2023, 32.523. En esto nos hemos pasado nosotros para subir el valor de recaudación, no el tipo impositivo. En cuanto al ICIO y otros impuestos, los derechos reconocidos para 2023 han sido de 737.000 euros y nosotros hemos presupuestado 782.000 euros. En cuanto a tasas y multas, que es a lo que hace mucha referencia este grupo, en el año 2022 había derechos reconocidos 6.280.000 euros. En el año 2023, derechos reconocidos ejecutados han sido 6.677.000 euros. Nosotros hemos establecido un presupuesto de 6.819.000 euros. Es decir, un 2,2% ha sido el crecimiento que hemos establecido en esta partida. Creo que queda claro que no hay presión fiscal. Para que les quede también claro el tema de las multas de tráfico, que también parece que les preocupa mucho, en este año se han recaudado por multa de tráfico 498.705 euros. Nuestro presupuesto ha sido de 500.000 euros. Ya me dirán el afán recaudatorio por multas que tenemos nosotros. A la vista de las enmiendas presentadas, nos podemos ratificar en nuestras afirmaciones, ya que para llevar trabajando desde el mes de octubre, como dicen ellos, nos presentan un trabajo muy poco serio. Nos proponen, por un lado, aumentar las partidas del gasto por importe de 4,9 millones de euros y, por otro, eliminar o reducir otras partidas de gasto por importe de 2,7. Es decir, tenemos una diferencia de 2,2 millones de euros que no sabemos de dónde vamos a sacar el dinero, porque no nos lo explican. La única opción que tenemos es lo que nos dicen textualmente en su propuesta de enmienda, que con alguna palanca presupuestaria, que luego nos lo expliquen y se lo expliquen a los ciudadanos qué quieren decir con eso. Nosotros no lo sabemos. La mayoría de sus propuestas las podrían haber recogido en los presupuestos del 2023, pero no lo hicieron. Quieren que lo hagamos ahora nosotros. Y algunas de ellas son irrealizables. Nos piden la adquisición de la Casa Socorro por 800.000 euros, cuando tenemos una tasación por arquitectos municipales valorándola en 350.000 euros.
que nos digan que se van a gastar los 600.000 euros aproximadamente o 500.000 euros. También pretenden copiarnos nuestro plan de actuación en barrio, partida que bajo la denominación infraestructura en barrio dotaron en el año 2023 5.875 euros, mientras que nosotros este año hemos dotado 400.000 euros para esa partida. La rehabilitación de la cubierta del pabellón Julián Jiménez, cuando en nuestro presupuesto ya costaba una inversión importante para esta actuación. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que pretenden minorar o quitar algunas de las actuaciones más importantes y más significativas para Linares, como son la rehabilitación de la Estación de Madrid, la rehabilitación del Mercado de Santiago, que ya es hora de que se actúe sobre este edificio y lo pongamos en valor. Y lo que es peor también, también pretenden quitar o minorar la renovación del pavimento de la Virgen de Alejo. Una situación penosa cuando ellos mismos han estado en la mesa de licitación y ya está adjudicado también. Por resumir, una enmienda poco trabajada, sin fundamento y sin argumento. Sin embargo, este equipo de gobierno tiene capacidad de gestión y lo ha demostrado en los meses que lleva gobernando. Este ayuntamiento es de este ayuntamiento. La ciudadanía, ha podido ver la mejora de viales, infraestructuras, eventos y actividades. Y así vamos a continuar, pese a quien le pese. Para finalizar, actualmente estamos trabajando en la bajada de impuestos, impuestos de construcciones, plusvalía, instalaciones, de puestos, mercadillos y mercadillos ambulantes, veladores, tasas de utilización de espacios públicos. El borrador lo llevaremos próximamente a la Comisión de Hacienda. Aquí tenemos el borrador de esa bajada de impuestos. Próximamente irá a la Comisión de Hacienda. Efectivamente, cuando vi las declaraciones que hicieron sobre los presupuestos, eso de hacer una rueda de prensa antes de ir a la comisión, a verlo, bueno, nos pareció algo asombroso. Bueno, parece asombroso que tengan tanto desconocimiento de las cuentas públicas, porque se supone que han estado gobernando un año, o al menos creemos que han estado gobernando, ya empezamos a dudarlo, si tienes ese desconocimiento de cómo se formulan las cuentas públicas. Las cuentas públicas, ellos saben, al menos esperemos que lo sepan. Es un inciso, es que si no lo que nos han presentado pensaríamos que es maldad, pero como no creemos en ello y creemos que son buena gente, pues va a tener que ser que pensemos que hay incompetencia. Porque claro, venir a decir que con esas cuentas en la mano vamos a subir los impuestos es o no se las han leído o no saben cómo se hacen unos presupuestos. Creo que lo ha explicado perfectamente el concejal de Hacienda. Para elaborar unos presupuestos tienes que ver qué es lo que has estado ingresando, cuál es la proyección que tienen los ingresos del año anterior. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Esperemos que todos lo hayan hecho igual. Aunque viendo los presupuestos del 23, algunas partidas no tuvieron en cuenta lo que se había ingresado en el 22. Supongo que para cuadrarlo. Pero bueno, nosotros hemos intentado hacer un trabajo fiable, proyecto ejecutable, como acaba de decir Antonio Garrido, y eso es lo que hemos puesto encima de la mesa. Lo demás parecen fuegos de artificio. Intentar venderle a los ciudadanos que va a subir la presión fiscal nos parece cuanto menos desleal y vergonzoso. ¿Por qué? Porque ellos saben que para cambiar los impuestos, sea para bajarlos o para subirlos, hay que cambiar las ordenanzas y hay que llevar esas ordenanzas a pleno y hay que ponerlas en exposición pública y hay que darle vista a los ciudadanos y hay que... No hemos hecho absolutamente nada de eso, lo acaba de decir el concejal de Hacienda. Ahora, comienzos del 24, pondremos encima de la mesa esa reformulación de las ordenanzas para hacer exactamente lo que solemos hacer siempre que gobernamos, bajar los impuestos a los ciudadanos. Les recuerdo, ¿quién bajó los impuestos a los ciudadanos en el año 19 nada más llegar? Nosotros. Habíamos bajado las ordenanzas por creación de empleo de IBI, de IAE, de... Entonces, es que cuando alguien lo lleva en su programa, cuando alguien trabaja sobre eso, cuando alguien demuestra que lo hace, ponerlo en duda, pues lo único que nos induce a pensar es que están intentando manipular la información a los ciudadanos. Ya hemos empezado a sentarnos con diversos colectivos, lo vamos a seguir haciendo para desmentir todo esto y para mostrarle a los ciudadanos que lo que este equipo de gobierno va a hacer es
poner encima de la mesa unos presupuestos realizables, ejecutables y bajando la presión fiscal a los ciudadanos, que creo que es lo más importante que tiene que hacer este municipio, este equipo de gobierno, porque creo que ha quedado demostrado desde hace muchísimo tiempo, creemos todos los que estamos en el equipo de gobierno, que cuando baja la presión fiscal se genera más actividad y por tanto esa mayor actividad va a generar, bueno, pues el crecimiento de la ciudad. Eso ha sido siempre así, por eso los incentivos a la creación de empleo, se crea más empleo, hay más actividad, hay más salarios, hay más todo. Y creo que eso es lo que deberíamos de hacer todos. Lo que pasa es que algunos hablan y luego ponen en marcha muy poco de lo que dicen. Hay una costumbre en el Partido Socialista que es, haz lo que yo diga, pero no lo que yo hago. Bueno, pues ya está. Siguen así y creo que lo siguen demostrando, que les encanta decirnos lo que tenemos que hacer, pero cuando gobiernan no hacen absolutamente nada de lo que nos dicen que deberíamos de hacer. Y nosotros vamos a seguir para adelante con nuestra política, con nuestros presupuestos, porque, volvemos a insistir, son los presupuestos que necesita esta ciudad para crecer, que es lo único que queremos. Miren, han llegado hasta tal grado de, que no sé ni cómo calificarlo, que anunciamos que hemos pedido un proyecto, un presupuesto, un estudio para traer el agua del Centenillo, que desde el 2009 se rompieron las conducciones, y nos dicen que somos incongruentes, pero con la sequía que hay, con los problemas de agua que hay, con el bien en el que se ha convertido el agua, ¿cómo alguien puede llamarnos incongruentes por hacer lo que creo que teníamos que haber hecho todos mucho antes, por poner ese embalse que hay en el Centenillo en valor para traer agua a la ciudad, que no solo va a traer agua a la ciudad de Linares, va a conseguir que las ciudades y pueblos de nuestro alrededor tengan mayor acceso al suministro de agua de, por ejemplo, el Pantano de la Fernandina, porque ya nosotros consumiríamos menos. Es que con los problemas que tienen los pueblos del Rumblar, con lo que tienen, venir a decir que somos incongruentes porque ellos metieron, de verdad. Creo que ese proyecto es uno de los mejores proyectos que puede esta ciudad poner en marcha en este momento, porque recuperaríamos el consumo de casi un hectómetro y medio cúbicos de agua, porque ese pantano tiene una capacidad de un hectómetro cúbico, pero luego tiene casi uno más de aporte conforme se va vaciando, que eso da de sobra suministro a toda la ciudad, y creo que los ciudadanos se alegrarían mucho de recuperar eso, igual que todas las infraestructuras. Miren, les podemos anunciar ya que van a comenzar las obras de la acometida de la calle Baño. ¿Por qué? Porque ahora sí están los proyectos, sí están los informes técnicos, sí tenemos todo aquello que hace que podamos empezar. ¿Saben cuándo no estaban? Cuando los anunciaron en el mes de marzo del 23. Prueba de ello es que ahí estaba el cartel con una foto preciosa y con casi un año sin empezar la obra. Ahora las van a ver. Ayer se lo anunciamos a los vecinos ya, y ya le hemos anunciado que se está redactando el proyecto de los aljibes, que no estaba redactado el proyecto de los aljibes. No estaba redactado. Solo, una vez más, anunciado. Ya está casi redactado, el compromiso de la empresa es que nos los da en la última semana de febrero. En cuanto esté, se pondrán también a hacer la sustitución, el cambio de presurización de todos los aljibes. Es que lo que no se puede hacer es anunciar y anunciar y luego no ejecutar. Nosotros hemos venido aquí a gestionar y a ejecutar las inversiones que tiene la ciudad. Eso es lo que vamos a hacer. Y si alguien quiere sumarse al carro, pues será bienvenido. Y el que no, pues que asuma su responsabilidad. No está negociando con los tres grupos políticos. Nosotros hay enmiendas que nos asombran, y lo acabamos de decir, y hay otras en las que nos podemos sentar a negociar, a ver, porque todas aquellas que vengan a aportar, ¿por qué no las vamos a aprobar? Es decir, no nos oirán decir no vamos a aprobar esto hasta que lleguemos a un pleno y digamos hemos negociado, lo hemos intentado hasta el final, hemos intentado que esto sea un proyecto conjunto y vamos a ver si somos capaces de conseguirlo. Ellos sabrán lo que presentan o lo que dejan de presentar. Cuando las enmiendas vienen a aportar y a mejorar la ciudad,
este equipo de gobierno, mediante el diálogo, está dispuesto a aceptarlas. Lo único que tienen que hacer es presentárnoslas. Ya nos han presentado, estamos hablando con ellos y podremos decir dentro de poco, bueno, pues cuál es la situación, qué es lo que decimos que sí, qué es lo que decimos que no, pero ahora permítannos que sigamos esa negociación porque creo que la ciudad lo merece, que empleemos tiempo en mejorar esa negociación, en usar tiempo para esa negociación para mejorar los presupuestos. Verán, a mí me parece, creo que todos tenemos la obligación de ir a presentar, y nosotros ayer estuvimos con los vecinos en una reunión que tuvo la alcaldesa con ella para ver temas generales, pero sí es verdad que le indicamos sobre todo la falacia del aumento de la presión fiscal, porque al final yo creo que esos mensajes hacen daño y no son justos y son desleales, y les demostramos que no hay aumento de la presión fiscal. Y existe el compromiso de que el concejal delegado de Hacienda se siente con ellos y le explique los presupuestos punto por punto. Nos parece mal que antes de conocer los presupuestos, nos parece muy mal que antes de conocer los presupuestos se sienten a decir, estas son nuestras enmiendas, pero ¿las enmiendas de qué? Si todavía no hemos presentado los presupuestos, si no nos hemos sentado con ellos, nos parecía estupendo, oiga, estos son mis presupuestos, pues que ahora aparezca la oposición y diga, pues nosotros creemos que son malísimos y queremos hacer esto. Pues estupendo, si este es el juego político. Pero ir antes de que vayamos nosotros, pues no vemos cuál es el sentido, porque primero tendrán que escuchar a quién es el que presenta los presupuestos. Ayer lo hablamos con los vecinos y llegamos al acuerdo de que en brevísimo tiempo, el concejal delegado de Hacienda se va a sentar con ellos y le va a explicar punto por punto todo el anexo de inversiones, todo el gasto corriente, toda la absolutamente, porque creemos que tienen que verlo, pero que no se le olvide a nadie que en estas comisiones pueden venir los vecinos a escuchar lo que se debate, las enmiendas, no vamos a tener ningún problema en que eso ocurra. El que nos parezca bien o mal la actitud de algunos, bueno, yo creo que estamos acostumbrados a ciertas formas de actuar que no nos gustan, pero supongo que es que algunos piensan que es mejor eso que pensar en la ciudad. El voto positivo de todos, porque son los presupuestos mejores para la ciudad. Eso es lo único que esperamos. El posicionamiento de cada uno lo tendrán que decir ellos. Nosotros no podemos decir, oye, este me va a apoyar, este no, este me ha dicho. Ellos son los que tienen que comunicar a los ciudadanos qué es lo que van a hacer. Y sobre todo, explicar por qué lo van a hacer. En principio, este equipo de gobierno cree, piensa y solicita a todos los grupos que voten a favor de las mejores cuentas públicas que esta ciudad puede tener en este momento.